Amigas, amigos de Nueva Mujer, ¿cómo están esta mañanita? Pues ya estamos aquí, pues iniciando esta semanita. Y pues, ¿qué creen? Que tenemos a nuestra gran invitada para el oráculo de esta semana, nuestra querida Rose Sandoval, que ya está en el estudio. Buenos días, Rose, ¿cómo estás? Bien, Lau, ¿cómo estás tú? Bonita semana. Bien, también, pues ya estamos aquí listos para iniciar. Ya sabes que siempre arrancamos el lunes con toda la energía y todo el optimismo para poder ver qué es lo que nos afecta esta semanita. ¿Cómo ves? Exacto, aparte que este domingo ya es 14 de febrero, la Día del Amor y la Amistad, San Valentín, sí. El que ya, lanza ya sus estamos. Flechas para el amor, el cupido. Entonces, ¿qué nos depara el amor este mes de febrero, Lau? Ya estamos en vísperas completamente del 14, entonces vamos a ver, voy a tomar tres cartitas con mi mano santa, ¿verdad? Sí. Santa y sensual de Venus. Santa y sensual de Venus, a ver, espero darles buena suerte para el amor. Claro que sí. Bien, y bueno, pues vamos a ver, tenemos, ¡ay, mira, qué maravilloso! Pues sí, tuve buena mano, pero bueno, hay que trabajar mucho, hasta la trilogía está media fuertecita. Mira, nos sale la carta de los enamorados. No, ¿no? Pues sí, tenía que salir. Tenía que salir, mira, nos sale la carta de la emperatriz. Wow. Cuidado con los embarazos, chicas, por favor. Wow. Está bien. Pero también nos sale mucho trabajo de desapego, la carta de la torre. Wow. Entonces, bueno, pues esta trilogía nos habla así de que vamos a estar trabajando mucho en esta parte del amor. Y probablemente sí en esta gestación. Es como, ¿sabes qué siento? Que es como recrear la relación. Yo más bien diría que los que tengan una relación la lleven a reinventar, a recrear. Porque si no, de alguna manera, todo lo que ya no funcionaba, definitivamente ya no va a funcionar por este arcano de la torre. Entonces tienes que innovarte. La carta de la emperatriz nos invita a gestar esta nueva relación, a gestarnos internamente primero como seres individuales, porque recuerden muy bien que aunque tienen una pareja, nunca jamás deben perder su individualidad. Siguen siendo personas individuales. Entonces hay que recrearnos, hay que volvernos otra vez a rehacer como seres humanos, como individuos, y entonces volver a recrear la relación también, para que entonces no tengamos como que perder cierta integración con la pareja que nosotros estemos en ese momento, ¿no? Pero también, si ya no es el momento, si ya no es el tiempo de que estés, pues también aprender a cerrar ciclos. ¿Tú cómo ves, Rose? ¿Tú qué les dirías de esta combinación de arcanos? Sí, una excelente combinación, porque obviamente los amantes habla de todo tipo de amor, del amor filial, fraternal, el amor de pareja, el amor erótico, ¿no? De Eros. Y qué lindo que salga acompañado de la emperatriz, que es Venus, es el trabajo creativo, el trabajo que gesta. Y hablando obviamente del amor, una relación que se enriquece, que tiene creatividad, que tiene variedad, no caer en la rutina, no caer obviamente en el conformismo, en los hábitos, sino hacer cosas nuevas. Siempre la emperatriz nos invita a trabajar con la creatividad, pero también con la energía de Venus, ¿no? Que tiene que ver con la sensualidad, el vino, la lencería, una cena, un viaje, no sé, sin importar, como bien dices, cuánto tiempo llevemos en una relación, lo importante es que siempre haya creatividad. Y obviamente la torre, pues en este trino es muy interesante, porque la torre trabaja el despertar. Entonces, ya no vivir, bueno, yo así lo veo, ¿no? Como no vivir una relación o un amor de ilusión, sino despertar y ver la realidad de lo que es la relación, enriquecerla y sobre todo alimentar la relación que tengamos, que no caigamos en la ilusión de un enamoramiento, que obviamente es parte del proceso hormonal cuando iniciamos una relación, pero los que tienen una relación ya más estable, que no caigan en esa ilusión, ¿no? Que sea un despertar y una relación más madura y más centrada. Así es, ¿no? Exactamente, fíjate, porque algo bien importante que debemos de diferenciar es que una cosa es el enamoramiento, que es una cuestión de bioquímicos en el cerebro, y otra cosa es el amar verdaderamente. El amor es una elección. El amor es cuando ya eliges a la persona, incluso con aquellas cosas que no te agradan tanto o que no te satisfacen del todo, pero que sin embargo ya la eliges porque tienes más razones para estar con esa persona o porque de alguna manera valoras algo en ella y por lo tanto tú quieres estar con esa persona. Entonces ya la eliges, ¿no? En el enamoramiento sí hay mucha idealización y toda esta idealización es justamente la que a veces se cae, ¿verdad? A veces ya no está sustentada y son procesos finalmente biológicos, bioquímicos. Entonces,
pues a veces queremos estar enamorados y decía, por ahí dice un neurofisiólogo, no podemos estar enamorados todo el tiempo porque la dopamina está todo lo que da en el cerebro. Y si permanecemos en ese estado, pues ¿qué crees? Que se bloquea la parte del razonamiento. Sin embargo, cuando tú ya estás realmente eligiendo a la persona, es porque verdaderamente la amas. Entonces se genera un vínculo diferente, ¿no? Así es que sí hay que trabajar mucho en verdaderamente en la relación. Y como bien dice aquí la carta de la emperatriz, y tú nos decías, hay que recrear la relación, hay que renovarla. Es bien importante. Estábamos en tiempos de renovación, ¿a poco no, Rose? Iniciando este 2021 renovando, y sí tienes razón del enamoramiento. Hormonalmente no es posible segregar esas hormonas durante más de 6-8 meses porque es como llevar al cuerpo con esta dopamina y con esta adrenalina, constantemente estaremos como muy estresados. El mismo cuerpo se defiende y obviamente hormonalmente baja esta estimulación de hormonas. Por eso dicen que después del enamoramiento viene el desencantamiento, ¿no? Te desencantas, claro. Pero no, como bien dices, hormonalmente no nos permite pensar, pero es parte de la química, ¿no? Y del cuerpo. Entonces, más bien, como bien dices, ver más allá, alimentar, enriquecer la relación y, bueno, continuar con estos rituales de Venus que ahora tenemos, por ejemplo, en el taller de Ámate a ti mismo que nos diste 2 veces ya. Sí. Todo lo que nos enseñaste, lo que aprendimos para enriquecer nuestras relaciones, nuestro amor a nosotras mismas, el conocernos, el amar nuestro cuerpo, aceptarlo, respetarlo. Eso ayudó muchísimo. Y sobre todo, mejorar la relación con la pareja. Lo vimos con las alumnas, ¿no? Cómo mejoró la relación. Y las que no tenían, cómo pudieron atraer a alguien ya con un estado de conciencia mayor. Entonces, esa torre, la verdad es que ese despertar vale mucho la pena. Claro que sí, pues es que sí hay que trabajar mucho, fíjate, con la sensualidad, la aceptación, primero que nada el aceptarnos, porque si no te aceptas, a veces quieres que te ame otra persona, pero si tú no te amas, pues cómo vas a generar ese amor hacia afuera, ¿no? Recordemos que todo es proyección, todo lo que está afuera es proyección de nuestro interior, de lo que pensamos y lo que sentimos con respecto a nosotros mismos. Entonces trabajar la sensualidad, trabajar la aceptación, trabajar todas estas cuestiones de la sexualidad, pues es primero con nosotras para que podamos atraer esa pareja, igual los hombres también, es un tema de autoestima. Para los dos géneros, ¿no? Sí, para los dos géneros. También de ahí la importancia del taller. Bueno, pues sí. Exacto. Está interesante. Así es, Rose. Así es, Lau. Es un curso que me encanta dar porque justamente te lleva a Marte, ¿no? Te lleva a Marte. Sí, es muy enriquecedor, nos enseña mucho, nos da herramientas para estabilizarnos, reconocernos, sin importar la edad, el proceso de vida que estemos llevando. Ese taller ayudó muchísimo, cada semana hacer tarea, reconocernos, compartir cómo nos fuimos enriqueciendo cada semana, despertar esa sensualidad, el ser más sensibles a la piel, al tacto, ¿no? Cuando nos vendamos los ojos, porque a veces el ritmo de vida no nos permite consentirnos. Y sobre todo, pues, si no me consiento a mí, ¿cómo voy a consentir a la pareja si ni yo me doy el tiempo, ¿no? De saber qué me gusta, qué quiero, cómo me siento. Entonces, es un taller muy enriquecedor y va mucho de la mano con este mes de febrero, ¿no? Y con lo que estamos hablando del amor y la amistad. Sí, sí, sí. Este curso del Ámate a ti mismo, pues, realmente, sí, a mí me encanta. Yo creo que nunca lo quiero dejar de dar, ¿verdad? Porque es un curso iniciático, que no importa lo que sepas o no sepas, incluso aunque ya sepas o tengas mucha información, a veces me dicen, bueno, sí, ya leí esto, ya leí aquello, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Ah, ok, pues aquí van todos los pasos, ¿no? Entonces, desde el primer paso, desde el primero de enfrentarte a un espejo y aceptarte, desde ahí ya estamos empezando. Esa tarea es increíble, la primera tarea, vernos al espejo todos los días, amarnos, apapacharnos, descubrirnos. Sí. Esa terapia, esa psicomagia que hicimos esa primera semana fue increíble, sí. Sí, la aceptación y, bueno, realmente vemos un antes y un después, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo los rostros cambian, cómo va a tener esa integración. Sí, es maravilloso. Luego llegar a la sensualidad, trabajar con todos tus 5 sentidos, el verdaderamente contactar, percibir los aromas, percibir las sensaciones de tu mismo cuerpo, del entorno, de la persona que tienes al lado, de todo, absolutamente todo. No, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Activas la sensualidad y automáticamente ya cambió todo tu campo energético. Sí, toda la manera de vestirte, de caminar, de conducirte, de expresarte. Por eso es Venus, la emperatriz que salió hoy en la tríada es importante, esa es Venus. Es la parte sensual de la mujer, ya no es la sacerdotisa que es una mujer virginal, sino que es una mujer ya con experiencia que obviamente empoderada sensualmente, pues realiza, ¿no?, su trabajo de la sensualidad. Por eso, qué linda triada salió hoy, Lau.
Fíjate que sí, y pues muy, ahora sí que muy, muy, muy ad hoc con esto del 14 de febrero, los enamorados, la emperatriz y la torre, pues sí, nos lleva verdaderamente a una transformación, sí, nos está invitando a renovarnos, a recrearnos en la relación. Y pues es que sí, mira, la verdad es que sí, no debemos de caer en la rutina, ¿no? Porque la relación se va haciendo una rutina, el diario convivir y todo, sí, pero cada día lo podemos hacer diferente, ¿no? Y de repente también es importante no estar como tan apegados, hay que darnos como nuestros espacios también. Yo digo que los encuentros y los desencuentros son emocionantes, Son ¿no? Porque de repente ya, emocionantes. ¿no? Ya te vuelves a ver con esa ilusión, o sea, las mujeres es importante que estemos renovando. Recordemos que los hombres son muy visuales, o sea, 100% visuales. Por lo tanto, para ellos es muy importante el cómo te vean. ¿Cómo te ves? Ese es Claro. su canal de percepción, es el que está más activo completamente. Y es una cuestión de naturaleza, ¿no? Por lo tanto, si te ven bonita, si te ven arreglada, a veces la mujer se descuida mucho. Ajá, en eso de que te vas metiendo en la rutina del día a día, más aquellas que tienen hijos o tenemos hijos, o que si la casa, y eso es lo que no hay que permitir, ¿no? Siempre hay que estar de alguna manera presentables, bonitas, lindas, y no tanto para la pareja, sino para ti Para misma, ¿no? nosotros. Para ti misma. Y bueno, ya en un tema de pareja, pues sí, también para ellos. Yo sé que es algo que agradecen mucho los Los hombres, los caballeros, ¿no? Cuando caballeros. te miran así bonita y si tienes tu lencería y cosas hermosas que tú vayas modificando en la relación, el aroma, el perfume, toda esta parte de la El sensualidad. color, la estética, la belleza, pero Todo. también los hombres, ¿no? Porque fíjate que me ha tocado ver muchas parejas en donde la mujer es muy guapa, se arregla y el hombre está como desaliñado, no se arregla por Sí. sí. Entonces, también yo creo que la parte venusina para los hombres es importante, el hacer ejercicio, el rasurarse, oler Sí. rico, combinarse. Por ejemplo, tú que eres Libra y que eres muy estética, el combinarse, el simple y sencillamente, ¿no? Combinarse para verse bien, para sentirse bien, eso les da seguridad. Y entonces a una mujer le puede atraer un hombre que está bien vestido, que habla bien, que se expresa bien, que es seguro de sí mismo y que se ve Sí. bien, ¿no, Lau? Porque no Claro. nada más es para nosotras, sino que para nosotras que También hay, ¿no? ellos, También debe haber por estética y supuesto. belleza de su parte para atraernos a nosotras. Exactamente, el aroma es importante, no sé, que te haces, que te veas bien, o sea, es rico, ¿no? Porque al final la integración en pareja, pues es algo que se disfruta mucho, ¿no? Es mucho Así manejo de la es. sensualidad, de todos los sentidos, todos nuestros sentidos están ahí, ¿no? Totalmente intensos, ¿no? Es con quien más realmente nos compenetramos, ¿no? Y más allá de la parte de la sexualidad. Por lo tanto, Claro. sí es importante el hecho de que ambos estén a gusto, que se sienta esa química, esa atracción, ese Química. bonito de, ah, qué rico hueles, qué rico se siente estar contigo, ¿no? Exacto, que te dé Qué rico ganas de estar abrazarlo, que compartiéndonos. te abracen, que huela rico, ¿no? Sí, claro. Exacto. Así es. Entonces hay que retomar muchas cosas y luego también romper muchos tabúes, hacer a un lado prejuicios, ¿no? Porque luego las mujeres también, ay, no, pero es que, ¿qué van a pensar de mí o qué nada? O sea, tienen que Es atreverse a relación vivir de esta dos. sensualidad para que puedan llegar a la sexualidad plena también. Así es, y que los hombres no nada más se llenen lo sexual, que también es importante la sensualidad, es decir, el preámbulo para hacer el amor. Sí. Entonces, por eso es Venus. Sí. Estos tres arcanos es importante porque está hablando del amor erótico de Venus. Tiene que ver con cómo llego a la relación, ¿no? O sea, no nada más es la relación y ya cómo llego, cómo enamoro a la mujer para que se sienta deseada, para que se sienta animada durante la relación. Igual la mujer, como bien decías tú, Así es. lencería, el color. Entonces, si el hombre es visual, la mujer qué va a usar para atraer al hombre y que obviamente sea el preámbulo a la relación, al encuentro. Y en este caso, hablando del amor en una relación estable también, ¿no? De la misma manera. La sorpresa, la creatividad, todo lo que podamos encontrar, ¿no? Exactamente, sí, es bien importante, ¿no? Pero ya cuando lo sabes, o sea, trabajar todos los sentidos, ¿no? La parte del olfato es importantísima, ¿no? El Activarla, hasta la olfato, música también, o sea, todo es hermoso, o sea, crear las ese velas, el entorno, incienso. crear todo el entorno para poder disfrutar de ese momento pleno. Y sí es muy importante, ¿no? La parte de la sensualidad, previa a la sexualidad, porque pues es cuando realmente vas haciendo esa vinculación con el otro ser humano, ¿no? Se va creando ese vínculo físico, energético, en todos los sentidos, ¿no? Sí, lo que nos enseñabas la otra entrevista, ¿no? Los tres centros, cómo puedes conectar desde el centro físico, después ya es el Exacto. amor, en la parte emocional, el intelectual, entonces ya tienes los tres centros integrados con tu pareja por el tiempo, la dedicación y la integración que hay en una relación, que es a lo que Así. vamos a trabajar, o sea, relaciones estables, es lo que nos piden, el despertar, o sea, ya no estar en la ilusión, tener una relación estable, saludable y que sea armónica. Claro, Rose, pues sí, realmente es algo que tiene que ver con los dos.
con los dos integrantes de la pareja. Bueno, hablando de esta parte de que estamos con este tema del amor, que siempre el 14 de febrero, no previo a, pero sin embargo, todo el año es motivo para poder trabajar, claro, esta energía del amor. Así es. Pero bueno, pues qué bueno que nos recordemos o que nos recuerde alguien, ¿verdad? Que tenemos que activar esta parte. De hecho, recordemos que la mitología Cupido nació del amor entre Venus y Marte, o sea, son opuestos complementarios. Venus es la parte sensual, ajá, Marte es la parte, exacto, el guerrero, la parte fuerte, ¿no? Es, son opuestos, sí, pero se complementan, sí, se atraen. Y de esa relación, exacto, mitológica nació Cupido lanzando sus flechas para enamorar a dos personas. Entonces, eso habla, wow, mucho de esta simbología, ¿no? La claro, fuerza del hombre energías y la sensualidad de la mujer. Así es. Exactamente. Qué padre, qué lindo, qué lindo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Así es que pues, está padrísimo para trabajar todo ese tema del amor, la sensualidad, el erotismo. Así es, Lau. Ya tenemos algunos mensajitos para algunas personas que obviamente me imagino que quieren saber de su amor. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué quieren saber? Pregunten. Mira, Ada dice, buenos días, un mensaje para mí, por favor, Ada, que ha estado con nosotros en los círculos de mujeres y en la carpa roja. Un abrazo, Ada. Okay. Hola, Ada, ¿cómo estás? Buen día. Frida pues dice, saludos a las dos. Saludos, amiga, hasta Austin, Texas. Bien, vamos a ver qué te depara para ti. Vamos a ver esta semanita. Vaya, órale, pues muy bien, Ada. Parece que te va a ir bien. Aparece aquí, bueno, el hogar, la familia, la integración. Te aparece que vas a tener ese goce, ese disfrute placentero, probablemente justamente hablando de la sexualidad o cualquier cosa que tú estés aprendiendo. Aquí hay de dos, o tiene que ver con la sexualidad placentera o tiene que ver con un proyecto que tú estás iniciando a nivel laboral, que realmente lo vas a celebrar y te va a ir bastante bien. Entonces, cualquiera de las dos cosas es una buena noticia. Bien, entonces, estás con toda la garra, estás con toda la fuerza. Nada más te invitaría yo a que trabajes media tristecita. Por favor, ya les dije, la tristeza no es un osito de peluche que tienen que estar abrazando. No, a trabajar en tus emociones, todas las que te vayan fluyendo del pasado, porque a lo mejor de repente te me pones como muy melancólica por el pasado, ajá, pero nada que ver, ¿no? Estás en una toma de decisiones, tienes como disyuntivas de hacia dónde ir, qué hacer en los aspectos económicos, en los aspectos laborales o de trabajo, y a ver qué pasa contigo. De repente te me sientes como muy sacrificada, ¿no? Tienes una mujer de conocimiento porque tienes ese conocimiento, pero ¿por qué traes tú corazoncito roto? ¿Por qué lo traes lastimado? Yo te invito a que trabajes el perdón o el yo te amo, perdón, lo siento, yo me amo. Esas espadas donde tu corazoncito parece que anda por ahí lastimado, que tengas por ahí algún sentimiento de traición. Recuerden, nadie te traiciona, nadie te hace nada. Son acciones que tienen que ver con el otro, no contigo. Entonces, no nos conoces nada porque automáticamente se queda fija esa energía en ti. Entonces, yo te invitaría mucho a que trabajes con todo ello. Y ahorita te voy a dar tus arcanos mayores para que Rose también te pueda dar tu mensajito. Y justamente, mira, Rose, le sale el arcano de la luna. Wow. Y le sale el arcano de la sacerdotisa. Esta, ¿qué dirías tú? Fíjate, las dos tienen que ver con la luna. La sacerdotisa tiene que ver con la luna y con el elemento plata. La sacerdotisa tiene que ver con esta energía virginal, sí, con esta energía, obviamente, de los recuerdos, de su memoria ancestral, de todos esos registros en su memoria de que tú hablabas hace rato de su pasado, de esa nostalgia. La luna, el arcano 18, habla de cómo renovarlos, sí, cómo organizar durante el sueño esta información que puedes estar recordando para que ya hagas una transformación. La luna habla de organización, de cómo organizar esa información, Ada, para que en base a lo que Lau te está diciendo, que puedas organizar de manera armónica esos recuerdos y vayas más por tu linaje para renovar tu propia personalidad y tu propio cuerpo físico. Te voy a decir qué mensajito te sale aquí en el oráculo de Susana Gracida, que es el oráculo alquímico. Dice, todo es para tu bien mayor. ¿Cuál es la bendición escondida en esta situación? El mundo siempre está listo para armarte y defenderte de lo que crees que te hará daño.
No hay nada de defenderte, solo confía. Ahí está. Ahí está, da tu mensajito. O sea, que nada te puede lastimar, ahí está la confirmación. No, recuerda a tus ancestros. Todo está ahí, Ada. Ahora un mensajito para Paulina. Dice, buenos días, muy emocionada de verlas de nuevo, mucha buena vibra. Bien. Y un mensaje para Paulina, por favor, Lau. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Pues claro que sí, con mucho gusto te vamos a dar tu mensajito esta mañana. Dice que va a vivir con su pareja. Ah, ok, perdón, no, sí, Paulina, está bien. Estaba leyendo otro mensaje. ¿Va a vivir con su pareja? Dice. No, esa es otra, me estaba confundiendo, es Paulina. Ah, okay. Bueno, Paulina Marilé, bueno. Un mensajito. Ah, hola, Pau, hermosa. Pues sí, mira, lo que tú estás esperando recibir algo, y sí lo vas a recibir, o sea, cuenta con ello que sí va a llegar a ti, porque tú estás en espera de algo que vas a recibir. Entonces sí lo vas a, sí va a llegar contigo, te sale la carta del triunfo, tienes que cuidar el dinero, cuida el dinero, de repente no te vayas con gastos más allá, va a llegar, va a estar ahí, créeme lo que sí. Y ahorita estás con toda la garra para el emprendimiento, de todo lo que quieras hacer. Te veo con muy buena energía, te veo así como que no estás en esperando a que las cosas lleguen a ti, sino que tú estás con ello, estás dejando cosas atrás que también ya no tienen nada que ver. ¡Qué maravilla! Estás tomando tu fuerza, ¡wow! Estás tomando tu fuerza y tu fuerza te está llevando justamente a reconocerte a ti misma, a sentirte en esa plenitud. Estás en un momento muy óptimo, verdaderamente. Y bueno, pues te salen los siguientes arcanos mayores para que Rose te pueda dar más guía de esto. Mira, Rose tiene la carta del Hierofante y la carta de la Fuerza, que son dos arcanos bien importantes. Paulina te invita a trabajar con tu intuición. La intuición es femenina, tiene que ver con nuestro género. Y la fuerza tiene que ver con, en base a la información que recibes por la intuición, de estar tranquila, serena, meditando, que puedas conectar con tu ser interior para que puedas encontrar ese gobierno. Si de repente te exaltas, te alteras emocionalmente, ya sea por el fuego, por un enojo o también por la tristeza, que puedas gobernar con inteligencia esos estados anímicos a través de tu intuición, a través de la conexión con tu interior, que identifiques de dónde vienen, por qué los estás sintiendo, si son patrones que se repiten y cómo puedes romper con esos estados de ánimo para que por medio de la intuición recibas ese mensaje de tu interior. Te voy a leer un mensajito del oráculo alquímico. Dice, ¿qué palabras o frases has estado repitiendo a otras personas para animarlas? Recuerda, ahora repítelas para ti mismo, para ti misma, y sé tu propio sostén. Que lo que le repites a otras amigas es para ti, Paulina. Eso. Muy bien. Y ahora sí, Lau, para Josefina. Dice, hola, lindo día, Lau y Rose. Por favor, un mensaje. Hola. Voy a vivir con mi pareja y requiero un mensajito. Mira, ya va a iniciar va a vivir en pareja, están iniciando un nuevo proyecto de vida. Vamos a ver, 7 cartas por Paulina, perdón, por Josefina, que va a iniciar en una Día relación Sánchez. De España. Día Sánchez, 6, 7, pues vamos a ver, Paulina, digo, perdón, Josefina, yo me quedé con la energía de Pau. Josefina, pues sí, efectivamente, wow, te va a ir bien, o sea, te va a ir bien. De repente vas a tener que librar ciertas batallas en estas situaciones, ajá, o sea, como que, digamos, no sé, a veces uno se tiene que esforzar más, ¿no?, para establecerte con una pareja, ¿no? De repente va a haber situaciones así donde te sientes como, ay, media atada de manos, como que ya quiero que sea, ¿no? Pero no te preocupes, o sea, estás bien aspectada. Va a suceder esto, pero sí tienes que trabajar nada más con la impaciencia, porque a lo mejor de repente te sientas, ay, ya como que ya quiero esto, como que ya tienes prisa, pero no, va a estar ahí para ti. Bien, vamos a ver. Ok. Pues mira, de repente sí vas a tener algunas situaciones ahí. Algunos pleitecillos, yo te aconsejo que pues trates de manejar tu templanza, tus emociones, para que no te dejes llevar por ellos. Si hay chismes, si hay situaciones a tu alrededor, quizás esto esté a tu alrededor, ¿no? Pero de repente, a veces cuando una pareja se quiere unir, a veces como que hay obstáculos, hay situaciones que superar, no hay que engancharnos con las opiniones de nadie. Entonces, como que si de tu relación, como que el ambiente alrededor no va a estar tan padre, así como que hay mucha gente que a lo mejor no los va a querer tanto ver juntos y va a haber esos pleitos, pero sin embargo, mientras ustedes estén convencidos de que realmente quieren estar, pues adelante, ¿no? La relación es para que
toda relación se trabaja, ninguna relación realmente está dada, porque sí, toda relación se trabaja, toda relación se construye. Bien, y te voy a pasar tus arcanos mayores, que te salieron también varios aquí, que son tres arcanos mayores muy importantes. Mira, Rose, es la estrella, la carta del juicio y la carta del ermitaño. La estrella, el juicio y el ermitaño, mira qué linda combinación. La estrella también es Venus, es la parte de la sensualidad, pero también habla de las revelaciones a través de la meditación. Es importante, Josefina, que revises tus sueños, tus meditaciones para ver qué se está revelando. Y si requieres alguna respuesta, por ejemplo, esta situación de que vas a iniciar a vivir en pareja, lanza esta pregunta antes de dormir, antes de meditar, para que se te revele qué es lo que tienes que hacer, algún cambio, alguna modificación en cuanto a este plan de vivir juntos. El juicio habla de la realización, que te está realizando, o sea, la relación se está realizando y de alguna manera están tomando este camino de... El ermitaño habla de la respuesta, de la unión con tu guía interior. Entonces, creo que es un buen augurio de una buena relación y sobre todo, siempre al iniciar hay que plantearse sobre todo los acuerdos, ¿no? Que tengan un punto medio, porque el ermitaño habla de la unión de los opuestos. La unión, obviamente, femenina, masculina, la unión de ustedes, pero que queden claros acuerdos, que sea de manera armónica, integrativa, y es importante que durante la noche o la meditación lances cualquier pregunta que tú requieras para que se te revele durante esta noche. Y es un buen augurio esos tres arcanos. Te voy a leer un mensajito acerca de este oráculo alquímico. Dice, probablemente alguna persona o situación cercana a ti necesite que le des espacio. Suelta y confía. Fíjate, hay que soltar y confiar a alguien que esté cercano a ti y que requiere ese espacio. Es importante soltar y confiar para que tengas ahí tu respuesta. Ok. Ahora, sí. Para Norma Romero, buenos días, me regalas un mensajito. Norma Romero, nació el 14 de enero, fíjate, ya fue su cumpleaños, es Capricornio, del 73. Sí, Norma. Norma. Hola, Romero, Norma, Vega. Vamos a ver, ¿qué dice para ti? Vamos a tomar tus cartitas. Y vamos viendo. Ah, muy bien, muy buena economía para ti en casa, vas a estar teniendo dinerito. Estás empezando un ciclo muy bueno, no sé qué estés haciendo, pero te está funcionando, ¿sí? Entonces, si estás emprendiendo un negocio, lo que estés, pero te está generando riqueza, te está generando pagos y vas a poder solventar muchas cosas que tienes tú pensadas o sueños, que dices, ay, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a hacer, qué bueno. Es un tiempo donde debemos de valorar todavía doblemente la importancia de esta economía. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, digamos, son tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que se han cambiado y transformado, pero te has adaptado muy bien a este cambio. Entonces, bueno, eso está muy bien. De repente terminas muy cansada. Wow, estoy exhausta, estoy así, ¿no? Pero es un cansancio con beneficio, digamos, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí. Así es que muchos sueños vas a cumplir con esta parte de la economía. Nada más sí deja de sentirte como que estás siendo sacrificada, como que, ay, qué esfuerzo, qué sacrificio, porque al final del día esto te está llevando a un camino, te está llevando a un nuevo camino y estás avanzando, créeme lo que estás avanzando. Y tienes unos arcanos muy importantes también aquí, mira nada más. Ahí te va, Rose. Es la carta de la rueda, la carta del ciclo, la carta del colgado y la carta de la carroza. Tres arcanos mayores. Habla de los ciclos, ciclos que estés cumpliendo, que estés completando, que se estén repitiendo. Es importante romper esos ciclos, que revises los ciclos en tu vida, aquí y ahora, para que veas qué ciclo se repite y es importante romperlos. El colgado habla de una estabilidad emocional, intelectual, es encontrar la calma en tus pensamientos, encontrar esta serenidad, esta tranquilidad que puedas encontrar al momento de estar pensando. Es importante que tranquilices tu manera de pensar, lo que estás generando, porque eso te va a dar tranquilidad. Y la carroza habla de tu conexión con tu ser interior, el carro, con tu vehículo, que te permita ser guiada por tu ser interior, pero eso lo vas a lograr cuando tus pensamientos estén en calma. Un mensajito del oráculo alquímico dice, observa tu corazón, toca el centro de tu pecho, cierra tus ojos. ¿Cuál es la emoción que está ahí? Obsérvate, siente en ti esta emoción y camina con ella. Aprende de su mensaje y déjalo ir.
¿qué es lo que te enseña? El miedo te enseña a tener cuidado, el enojo a poner límites, la alegría a disfrutar y la tristeza a entrar en ti misma. Ese mensaje me gusta mucho. Bien, wow. Y ahora, ay, a mí también, ya me siempre me queda, Dos más mensajitos, sí. Lau, para cerrar el día de hoy, para Marta Medina, por favor. Marta, Martita, a ver, vamos a ver, para ti, que estás petado. Y luego vamos con Diana. Primero con Marta Medina. Nelly Gerardo dice, ya falta menos para irnos a Tecolutla. Sí, ahorita las vamos a invitar de nuevo. Sí, ahorita las vamos a invitar, sí. Gracias, para Nelly. Martita. Para Marta, okay, Martita, Medina. Pues vas a... Ok, Martita, pues muy bien. Vas a hacer negociaciones importantes o estás haciendo negociaciones importantes como de dinerito, de trabajo. Y bueno, pues sí te aparece aquí la abundancia, que sí van a ser buenas negociaciones. De alguna manera tienes que cuidar mucho esta parte de saber negociar, ¿no? Y tú sabes negociar. Decir, bueno, que sí, para que yo pueda tener esta economía bien, para que te convenga, digamos, ¿no? Tú tienes que negociarlo, pero sí se ve bien aspectado. Vienen cambios profundos en tu vida, estás trabajando en unos cambios, o sea, digamos que a lo mejor lo que trabajabas antes ya no es como, ya fue, o sea, ahorita estás como buscando nuevas estrategias comerciales, digamos, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas quizás ya se cayeron, ya no fueron, o sea, simplemente ya es soltarlas, ¿no? Porque este cambio ha sido completamente profundo para ti. Mira, te salen 4 arcanos secuenciales, así tal cual como tomé las cartas. Mira, qué maravilla, Rose. Le sale la carta de la muerte, le sale la carta del mundo, le sale la carta de la torre y le sale la carta de la templanza. Fíjate, de 7 arcanos que tomé, 4, perdón, de 7 cartas que tomé, 4 son arcanos mayores. Sí, es increíble, casi la mitad de tu trabajo. Quiere decir que estás pasando por un proceso de transformación. La muerte habla de cambios. No es una muerte física, es una transformación que estás viviendo, estás de alguna manera mutando, estás cambiando alguna decisión importante en tu vida, ya sea por decisión propia o que va a llegar y te va a hacer mover todo. Pero después viene el arcano del mundo, que es la conciencia cósmica, quiere decir que todo va a salir bien, que todo va a ser obviamente para tu beneficio y que vas a obtener una maestría, pero es un cambio muy fuerte e importante. La torre, claro que este proceso te va a ayudar a despertar, a ver las cosas con mayor sabiduría, mayor inteligencia emocional. Y el último arcano, ¿cuál es, Lau? La templanza. Te va a ayudar a templar. La templanza. Vas a poder, después de este proceso, vas a ayudar a templar tu fuego, tu energía de exceso a veces, de enojo, de querer hacer carga de energía con tu agua, con tu parte emotiva, con tu tranquilidad, con tu serenidad. Vas a encontrar ese punto medio para, de alguna manera, neutralizar tus dos energías fuertes. Y el mensaje para ti dice, lo que está sucediendo ahora, fíjate Marta, lo que está sucediendo ahora es una depuración que te está ayudando a limpiar tu sistema físico, energético, emocional y mental. Observa las creencias que estás sosteniendo, situaciones obsoletas, ya ves, y modificadas, o sea, estás en cambios. Así es que adelante, claro. Marta. Sigue estudiando. Así es. Y por último, así es, para Diana, te decía, Diana Ro dice que un mensajito, saludos, un mensajito Diana, para Ro. Diana. A ver, Diana, ¿no nos alcanza Nelly también que anda por ahí? Sí, aunque Nelly no pidió mensajito, pero no sé, a lo mejor no quiere. Ah, bueno, vamos a ver con Diana. Diana, pues estás haciendo cambios profundos de situaciones difíciles que se te presentaron por ahí, estás en un trabajo profundo, de repente emociones fuertes, conflictos, cosas que te generan, que te movían el tapete para acabar pronto, o sea, las estás trabajando desde tu conciencia, estás materializando cosas, ten mucho cuidado porque todo lo que piensas ahorita se va a estar manifestando en tu vida y ahorita te va a decir Rose por qué. Bien, entonces estás concretando muchas cosas y también fíjate qué interesante, también de 7 cartas también me vuelven a aparecer 4 arcanos mayores para ti. Es la carta del diablo, la carta del mago, la carta del emperador y la carta del loco. El diablo habla de ver más allá de las apariencias. Diana, tienes que trabajar en tu cautiverio con tu propia sombra, ve hacia adentro, trabaja con lo que no te gusta de ti. Si es difícil ver algo que no te guste, dile a alguna amiga que quieras mucho, que te tenga mucho cariño, mucho respeto, que te diga qué ve en ti, qué tengas que trabajar, cuál es tu reto, porque a veces es difícil verlo en uno mismo. Y el mago, exacto, habla de tu atención, colocar atención y concentración en eso que estás realizando al revisar tu sombra, porque el siguiente arcano, ¿cuál es, Lau?
El siguiente arcano es el emperador. El emperador habla del orden, Diana. Es importante que coloques orden después de revisar tu sombra, algo que en ti no te, que no esté de alguna manera en armonía, que revises esto para que el emperador llegue y ponga orden. El emperador tiene que ver con Aries, con fuego, con la energía que te va a ayudar a realizar un nuevo sendero, un nuevo proyecto a través de que revises algo en tu sombra, en tu forma de ser que no te esté dando obviamente la armonía. Y el último arcano, ¿cuál es, Lao? El loco. Fíjate que el loco pues sí va muy de la mano porque habla de el loco va a emprender un nuevo sendero. A partir de esta revisión que tú hagas con el diablo, ve más allá de tus apariencias, el mago que te ayuda a concentrarte, el emperador que te ayuda a poner orden, pero el emperador te va a dar todo el ímpetu y la energía para que como el loco está con su báculo y con una bolsita pequeña, está viajando ligero, que inicies un nuevo proyecto, algo nuevo en tu vida que estés realizando, pero requieres revisar primero lo que ya es obsoleto para ti, para que no te lo lleves en ese viaje, que viajes ligero. Exacto. Y el mensajito del oráculo para ti es, cuida y cura tu cuerpo. Es el vehículo de poder superior que se manifiesta en ti. Sé congruente entre tu ser, el hacer, el sentir y el pensar. Si tu cuerpo no está bien, será difícil tener la energía para realizar tus metas, ¿ya ves? Que tu cuerpo esté bien, hermosa, para que puedas emprender este nuevo viaje. Y ya, Lau, sería el último mensaje, si nos quieres invitar, porque ya se nos fue el tiempo, al taller que vamos a vivir, el retiro, que vamos a vivir de puras mujeres en Tecolutla. Cuéntanos, ¿de qué trata? Pues nos vamos, porque vamos a trabajar con las diosas en el mar, en la playa. Tenemos que trabajar el empoderamiento, tenemos que trabajar el reconocimiento de nosotras mismas, la sensualidad. Vamos a hacer algunos trabajos para transmutar la energía sexual, la parte tántrica también por ahí va a haber. Vamos a trabajar con todas estas diosas que cada una nos representa un reto, una virtud que vamos a desarrollar, ¿no? Hay quienes necesitan aprender a poner límites, hay quienes necesitamos aprender a perdonar, hay quienes necesitamos contactar con esa energía de la sensualidad, con desbloquear todos estos prejuicios. Así es que bueno, vamos a tener muchísimo trabajo en playa y qué mejor que con los cuatro elementos estando allá. ¿Nos vamos para cuándo? ¿Quedamos, Rose, para el 14? Sí, nos vamos a ir el sábado 13 de marzo porque es puente, el lunes no sé, no hay clases ni se elabora. Nos vamos el sábado 13 de marzo, regresamos el lunes 15 de marzo, vamos a trabajar con siete diosas, con los siete arquetipos principales que tienen que ver, como dice Lau, con la sensualidad, el agua, la meditación, el fuego. Vamos a trabajar haciendo obviamente rituales, conectando con los arquetipos de estas diosas para que se integren en nosotras y podamos de alguna manera, cuando sea necesario, activar esos arquetipos y utilizar esas herramientas para tener una mejor comprensión de nosotras, de nuestro trabajo como mujeres y obviamente en la relación como madres, parejas, hermanas, ¿no? Compañeras de trabajo. Vamos a tener también dos rituales que Lau también ya nos ha dado en los círculos de mujeres. Vamos a tener la meditación del vientre materno. Cuéntanos, Lau, esta meditación increíble que me ha tocado experimentar, que inclusive pues con Nahui, me acuerdo que iba la mamá de Nahui, su hija, iban tres generaciones. Fue impactante verlas y escucharlas después lo que cada una vivió durante esta meditación. Sí. Es maravilloso, tú sabes que ese ritual a mí me encanta, el de vientre materno, que vamos a poder tener la oportunidad de trabajarlo allá, imagínate, ahí con los cuatro elementos. Vamos a trabajar este ritual de vientre materno para poder contactar con toda esta parte de nuestra gestación. Toda nuestra historia comenzó en un vientre materno, por lo menos en esta vida. Y entonces, cuando se trabaja con estas generaciones, ¿verdad?, que hemos tenido esta experiencia de las tres generaciones, es maravilloso, ¿no?, porque de repente algunas sí sienten que están gestando a ese ser, porque realmente nosotros estamos dentro de ese vientre o estamos gestando a alguien, ¿no? Bien. Entonces, de alguna manera es una conexión con esa parte del útero. Y entonces es importante porque vamos a limpiar todas esas plasmaciones, creencias de toda aquella gestación que recibimos, todo lo que en biodescodificación se llama nuestro proyecto sentido, ¿no? El por qué venimos a este mundo, el para qué, qué es lo que representamos también dentro de nuestro linaje, dentro de este clan al cual pertenecemos. Entonces, todo eso es un trabajo verdaderamente fuerte. Y bueno, pues simplemente hacemos una regresión a ese vientre materno y cambiamos todas esas plasmaciones, las transmutamos a través del amor maravilloso, a través de la llama violeta, a través de ese amor incondicional, de la energía del universo que en ese momento se va a estar manifestando en nosotros para poder cambiar todas aquellas impresiones o sensaciones que tengamos y liberarnos de toda emoción negativa que pueda haber en nuestro ser interno, ¿no? Así es que realmente va a ser un trabajo muy profundo. Tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos el mejor escenario, que es estando en el mar.
Así es que pues las invitamos verdaderamente a que se inscriban, a que entren a la página de Mundo Holístico para que puedan ir viendo cuáles son las fechas, cómo salimos, cuáles son los costos, todo, todo va incluido ahí. Así es, también, así es, nos vas a dar, Rose, también nos vas a dar un ritual de cortes sexuales con exparejas, estos lazos que luego sí, se quedan ahí. También vamos a trabajar con la energía sexual, vamos a trabajar con la energía sexual para romper y limpiar todas esas energías de las parejas pasadas, ¿verdad? Y poder limpiar esta energía, porque a veces esta energía no nos permite avanzar. Recuerden que el primer chakra está relacionado justamente con la parte del crear, del generar, de la parte de la economía también. Entonces necesitamos limpiar esas energías, desbloquearnos, limpiarnos, seguir nuestro camino, continuar. Las chicas que lo han hecho, créanme, porque lo hemos realizado en el curso de la mate a ti mismo, por ejemplo, sí, les va muy bien porque empiezan a abrir sus canales, empiezan a abrir todas sus puertas, digamos, de economía, de abundancia, de plenitud, también con la pareja que puedan tener, ¿no? Entonces en ese momento vamos a trabajar todo esto, tenemos bastante tiempo para hacerlo, así es que pues las tres cosas las vamos a hacer allá. Así en Tecolutla. Vamos a estar allá 3 días. Entonces, las personas interesadas, escríbanme al WhatsApp 55 16 63 98 37. 16 63 98 37. Solo es para mujeres y pueden venir adolescentes. De hecho, van a venir de otros estados de la República. Ya me confirmaron, se van a venir en avión. Entonces, son todas, wow, qué maravilla, son todas bienvenidas. Sí, sí, estaba viendo. Así es, Lau. Pues vámonos ya, Lau. Muchísimas maravilloso, gracias. Maravilloso, maravilloso. Pues así estamos ya listas para iniciar. Y pues qué mejor que ya se vayan inscribiendo. Yo encantadísima de poder trabajar todo esto en la playa con todas. Es un gran círculo de mujeres que gracias a ti, Rose, pues prevalece y seguimos adelante. Así sí, que qué maravilla que podamos. 6 años de este año. Entonces, muchas gracias, Lau, por tu apoyo, por tu enseñanza, y allá nos vemos en Tecolutla. No, pues ya sabes que yo siempre con mucho amor, así es que la primera beneficiada soy yo, ¿no? Porque me permiten compartir esta energía maravillosa y al mismo tiempo pues es una reciprocidad para todas. Así es que bueno, pues nos vamos despidiendo del programa. Gracias, Rose. Te mando un abrazo allá, a donde estás, el Mundo Holístico. Y reciban todos, por favor, la mejor de las vibraciones para este inicio de semana. Trabajemos en los tres arcanos que dijimos, en los enamorados, en la carta de la emperatriz y en la tome. Así es que no olvidemos el trabajo que tenemos que realizar. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Me despido, Laura Rincón. Bye, bye.